Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Fear and Company y de Juego Gamer y otro capítulo más de Pokémon. Hoy estoy muy cansado, la felicidad que la de Bros. A ver qué tal sale este. ¡Ay, me ha dado vuelo! Perfecto. Ah, porque te lo has pasado ya. Sí. Me lo pasé antes de terminar el episodio. A ver quién puede aprender vuelo. Si no, cojo uno de los del PC. A ver. Que no quiero comerme los surf con los chansis chetados. Joder, todos pueden aprender vuelo, no me jodas. Casi. En serio, me sacan un Fione. Estímulo fuera. Fione, chaval. Nah, No hacen más que sacarme legendarios todo el rato. Pero es un Fione, hombre. No es hombre. Tanto. ¿Qué más? Voy directamente volando al pueblo este de... Del de hielo. Ah, no puedo. Uf, F. O sea que, uf, como le ven mucho, a tomar por saco. Escapa todo el rato y se acabó. No, me va a tocar directamente contra la líder así. Luchar. Porque la líder de acero sí que estaba a unos niveles por encima. Pero el siguiente no. O sea, ¿cuál está más leveado? El... El de Steelix. De Ciudad de Olivo. Pues yo iría primero por el de... Ya, pero he ido volando, el... pero no, ¿eh? No te deja. Hay un gordito bloqueando, diciendo lo de los hombres de negro. O sea, tienes que cargarte primero a la tía del Stelix. En principio. Voy a darle está la medicina. Está más leve a ella que el otro. Voy primero a darle la medicina. No, lo que te tienes que hacer es lo de... Yo creo que era lo del Lago Furia, ¿eh? Nah, yo creo que me voy a luchar contra esta y si por algún caso alguien sube al 31, pues ya lo cambio. Y si no, me la juego, ¿sabes? Si te llevo muchas vidas, no pasa nada. Si sí, va sobrado, capullo. Agua. Ah, vale, verdad. Que he abierto ya lo del Safari y puedo ir. Pero de momento, no quiero llamar a mi madre. Sí, quiero ahorrar. Bueno, vamos al gimnasio. ¿Esto qué era de aquí? El de recordador de movimiento, ¿no? No. Creo que era ahí. Joder, tronco, me está jodiendo este normal. Nincada por un polito, joder. Ojalá tuviese un nincada. ¿En serio? ¿Tiene rayo hielo? Cúmeme los huevos. Es que me está jodiendo vivo este gilipollas. Es que este gimnasio, tío, me está tocando los cojones. Solo me tocan capullos. Ahora venga, contra Yamina. Vale, empieza fácil de Snorunt. Joder, qué cabrón. Un colega mío le ha tocado un alterar.
Joder, de las caras. 42 pavos cuesta. Concretamente. Aquí ya está, otro. Y encima con un vuelo que tiene ahora, pues más fácil. Ah, encima tenía aire afilado, es verdad, joder. Soy tontísimo. El ataque y el ataque especial, ¿no? Ah, solo el ataque. Oh, y Blaziken. Oh, tiene Blaziken. Como Pokémon más fuerte. Al 35, chaval. Uf. Uf, no, sí, más rápido. Sí, y tiene patada salto alta el Blaziken. Y se ha caído. Oh, ha perdido la mitad de vida, ole. No, no falles el ataque. Ay, falla otra vez la patada salto alta y se cayó. Madre mía, se está suicidando. Increíble. ¿Qué tienes más suerte en este juego que nadie. Increíble. Se ha recuperado con Vallacidra. Pero en principio soy más rápido. Seguirá con patada salta alta, entiendo. ¿Será tan tonto? Sí, patada salta alta, sí. Se cae otra vez porque lo falla. Y ya. Ahora uso hiperpoción, venga. ¿Sabes cómo lo estoy ganando? Todo gracias a vuelo. Porque como soy más rápido, hago vuelo. Y hace el patado salto alto y se cae. Y aún así le he quitado casi toda la vida. Con vuelo. Ahora, otra hiperpoción. Dos hiperpociones, la muy guarra. Si solo puedes utilizar una hiperpoción, cabrona. Esto es una vergüenza. Y falla, ha fallado, tío. Todas las patadas salto alta, chaval. Incluso cuando me puede haber dado. Ole, ya está. Explícame, no, en serio, ¿qué has hecho a mi juego? O sea, tú me pasaste este juego. ¿Por qué me salen todos los entrenadores con legendario? ¿Sabes por qué? Porque tienen mala suerte. Y tan mala suerte, chaval. Es que todos son legendarios. Todo el rato. El Fiona. Álvaro se ha hecho el gimnasio del Stylish. Sin hacer nada. Él solito. Y le sacaban 6 niveles. Jugaré yo, ¿sabes qué va a pasar? 5 legendarios. Raikaza, Mewtwo. todo lo que está en el legendario. Aquayet, bueno. Ole. Es una vergüenza. Me da Aquayet, chaval. Es que. Es uf, y Pique y Otaku lo pueden aprender, vale. Me sirve muchísimo la coballete. Sobre todo para Daku, porque Pique ya lo tiene. Uno de agua que es agua lodosa. Porque Sol no podía aprender el... El Crocodile. Bien, no. Venga. Uno manco. A ver si tengo suerte. No, era no alto, sí. Entonces. Pues, le voy a poner a Quiet. Venga, este entrenador tiene un pin. Que tenga uno de ese tipo. Ahora cuestión, este me, la dejado, me viene bien, con esto me viene en puta madre. Estallido lo tengo que dejar por narices. Trueno es el que no me gusta. Trueno fuera. Oh, vaya, un Blaziken, van y me sacan. Pero no creo que con patado salta alto, ¿sabes? Como pues no lo sé, tío, yo ya me espero cualquier cosa, ¿sabes? El mío tenía su ataque potente. Y los ha fallado todos. Sí, o sea, a mí. Si lo tiene, era el Blaziken ciego, tío. Ah, bueno, ha hecho ataque fortaleza, por lo menos. Pero ya me estaba poniendo los nervios, digo. Seguro que va a hacer un ataque. Fortaleza otra vez. A más fortaleza aún. Más fortaleza. Pero deja de fallar el lanzamugre, tío. Es que me voy a caer en tu puta madre.
Bueno. El Usurin me pone los nervios, tío. Voy a ir para lo del Yara 2, rojo. Madre mía, tío. Voy a tener que adelantar. Bajo ¡Hala, cámaras. hala! Pues... Me estás dejando muy atrás, capullo. Esto es ruta, ¿no? Sí, Me ruta estás 9. dejando demasiado atrás. Bueno, este no tenía de dormir, ¿no? Ni nada. A ver qué me toca. Venga, primer Pokémon de ruta. Tirogue. ¡Guau! ¡Qué mierda! Tirogué. Puede evolucionar Sí. al... Igual que puede evolucionar, Sí, montón. no puede evolucionar. Montón, todo, 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 todo. Ni un toque da. A ver si hago esto ¿Dónde y ir, mía? voy a Bah, tirar. no me quita nada. Y me quema, tío. Increíble. Es que le mato, le voy a matar con todo, ¿no? Que no, no tengo nada. Para dormirle ni nada. Voy a probar con un mordisco, pero si lo mato me la pela. A ver, me ha quemado, me ha quitado el ataque, vale. ¿Podré vencer a este tío con el nivel que tengo? Venga, a sacar una Rayquaza, que le estoy esperando. Y a Mewtwo. Venga, saca un Mewtwo. Tienes Uno, cojones. dos, Venga, que salga un tres, Magikarp, un Magikarp. cuatro. ¡Dragonite! Pero tiene hielo, ¿no? No ¡Bravo! tendrás bola hielo. Caramba, no, lo Uy, único. caramba, no, a tope. Pero Luis, tío, ¿cómo me pueden sacar un Dragonite y a ti te sacan basuras? Pero que Me va a poner escucha que moto casi ya. me ha matado, que me ha hecho ataque a Hostia, Garrón y me ha mierda. matado prácticamente. No le quito nada. ¿Qué vergüenza es esta? ¿He perdido ya? Que no, hombre, que no. ¿Qué vergüenza es esta? ¿Cómo que hombre no? Estoy muerto. Se acabó. Se acabó la partida. Me ha reventado con un ataque a Garrón. Me ha quitado casi toda la vida. Es impresionante. Este tío es que Es es. Dios. Vale, y otro que me quema. Qué tronco, que no tengo nada contra un dragonite. No tengo nada. Que esto es una vergüenza. Agarrón, ¿qué ataque mierda es ese? Creo que es de lucha. Cuanta más No vida lo tenga sé. el Pokémon. No lo sé. Escucha, venme descontando vidas. Sí. Porque he venido de guay contra este y descuéntame las 6. ¡Hala! No, 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 sí, ¿Pero qué nivel está el es que dragonite? son al 29. 29. ¿Y a qué niveles tiene estos Pokémon? Al 27. Yo me lo pasé con 27 y 28 al Aníbal. Sí, pero ¿qué te sacó? ¿Qué te sacó el tío? Seguro que cacas. Y lo primero que me saca este hijo puta es un dragonite. Es que tócate la polla. Es que le infla hostias. Es que otro ataque a Garrón y estoy muerto. Porque me está haciendo hierbalazo, no sé por qué. Venga, cúrate, usa hiperpoción, gilipollas. Es imposible vencer a este mongoloide. No tiene para Estoy dormirle ni muertísimo. intoxicar. Tengo uno para dormirle, sí, es lo que iba a hacer ahora, pero... Era mi siguiente estrategia, porque le estoy intentando... Le he quemado, o sea, le he hecho lo de la lluvia ígnea esa. Y ahora voy a intentar dormirle. Hombre, ahora te va a quitar menos con agarro. ¿Por? Porque al quemarle le bajas la potencia de los ataques físicos. Ah. Sí, mamá, me has comprado cosas. Es que en serio le hago silbato y no duerme. Vete a la mierda, gilipollas. ¡Ah! Vigiflon tiene ataque garra dragón. ¡No! Uy. Joder. Me va a obligar a matarlo. Es que no puedo ir Pero con no la sé, hierba con le he hecho este. dos o tres silbatos. Le he hecho dos o tres silbatos y no se duerme el hijo puta. Hola, un Marston que me podía haber tocado. Esto es una vergüenza, tío.
Bueno, voy a poner el Gyarados rojo. Sobre ese Viper. Está tan bugueado que no Venga. puedo clicar ahora, joder. Dragonite muerto, tío, menos mal. Y a ver qué. ¿Qué? ¡No le he matado! ¡No le he matado! Se ha quedado un punto. Venga, Dragonite muerto ahora sí. Y a ver qué me sale ahora. Ojito. Bueno, le quemaré. Ah, un Gavite. Ahí Gavite. estamos. Venga, seguid luchando. Un Gavite, tío. Menos mal. Menos mal, te lo has cargado. Bueno, menos mal. ¿Pero no te ha matado nadie o sí? No, está. Es contra un Gavite. Espero matarle. De momento no me ha matado a nadie. Pero no sé Ultra yo, Bush, pero vamos. No creo que utilice nunca el Gyarados rojo. Humareda, Humareda. No me mates, hijo puta. No me mates, hijo puta. Uy. Yo solo quiero tener está por ser Sein. Está muy chungo, eh. Pero es que me ha hecho ataque y bloqueo. Y no sé no, si no puedo puedes escapar. Escapar. No, creo ahora. Que no. Creo que no. Sí, porque ha muerto Vale. el dragonita que me lo había hecho. A lo mejor Y ahora con dos eso. rojos capturados. Venga, vamos. Le voy a reventar a este payaso. Partoro. Vamos, Partoro. Residuos. Vamos a intentar envenenar a este payaso. Mega Dragonite. Y por aquí había objetos, creo. Hostia, pulso dragón. Pero sinceramente de momento no voy a ir a por ellos. Y aquí creo que no te he dado la caña, solo era para comparar los Magikarps. En serio, no consigo envenenar a este payaso. Esto es un troleo, tío. Este juego me trolea como le da la puta gana. Y encima he hecho yo el run, pero yo no puedo decidir eso. Encima ha hecho el run. Es la constancia de que no ha puesto legendarios y tipo No, de no, dragones eso es a los aleatorio, hombre. entrenadores y líderes. Eso nunca se Sí, sabe. aleatorio mis pelotas. Aleatorio es cuando te pasa una vez, pero Corsola va a ser el gran Todo es sacrificado de esta aleatorio, hombre. partida. Podría haber sido al Madre contrario. mía. Corsola, rayo hielo. Mátale, por favor. ¡Bah, tío! ¡Vamos! Me he pasado al líder. Venga, genial. Igual, ahora al Steelix. A dejar la medicina, al Ampharos y al Steelix. Que el Steelix está al Sí, 35, es lo único malo. bueno, Steely, será Mewtwo al no sé cuántos. Es mi nombre, Blaziken. Porque, ¿cómo me trolea, chaval? Me saca un dragonite, el gilipollas este. ¿Pero qué me estás contando? Buah, F. Y aún así lo gano, vamos. Es demasiado bueno, soy buenísimo. Ahora lo cachando, necesito un Pokémon con vuelo. A lo mejor lo pueden aprender los tuyos. Los míos lo aprenden 4 de 6. Ninguno era de volador. ¿En qué casa estaba lo de la poción esa? En una casita de abajo en el centro Pokémon, como de madera. A la derecha del gimnasio. Ah, ya veo, ya veo. Pum, a tomar por culo. ¿Tú conseguiste entrar en el juego Esmeralda y estos? ¿Tú conseguiste entrar a una casa que tenía como una puerta que la cubrían como muebles o cajas? No, pero eso es en el rojo fuego y verde hoja. ¿Y podías entrar? Sí, podía entrar. Pues Pero entra. creo que era con trucos. ¿Cómo trucos? Creo que yo lo vi, pero era en modo con hack.
Yo es que ponía siempre lo de entra No, brisa, no, algo, sí, tiene que haber no, algo no, no, detrás. olvídate, eso en la vida se podía entrar. ¿Y para qué lo Olvídate. tienen puesto? ¿Para que te Porque rayes o qué? exactamente. Yo creo que lo tendrían Eso, puesto por joder. algún evento o algo. Joder. A ver. Vuelo. ¿Quieres que aprendan vuelo? Sí. ¡Oh! Puede aprenderlo este. Guay. Pues se va a ir el silbato a tomar por culo porque no hace más que fallas. ¿Sabes con qué Pokémon voy a volar? A ver. No, no he querido que sea demasiado raro, así que con Drifloon. Ah, bueno. El tuyo está bien, pero porque es tipo volador, entonces potencie ese ataque. No, 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 porque Lucario también podía aprender Ya, vuelo, no, ¿eh? pero digo para el Drifloon, que le viene de puta madre ese ataque. Aunque creo que es más especial el Drifloon, pero bueno. Yo es Da que igual, yo qué sé. sabes con quién vuelo. Con Álvaro. Con Con Diplosion. Diplosion, ¿sabes? Tirin, tirin, tirin. Voy a conectar primero las cámaras estas de vigilancia. Voy a subir a esto. No voy a luchar contra el Excelis, ¿eh? No, ¿qué vas a ver? Pues Es que no sé si me da ves tiempo. pues aliar. Eso intentas ir paliardo. Pero yo creo que vamos a ir cortando por aquí. Por eso te digo, no me da tiempo. Le voy a dar la poción, eso sí. Sí, dale la poción, sí. Y estoy por llegar hasta el Gyarados y ya me enfrentaré a esta tía. ¿A qué nivel estaba? Al 35, su máximo de Pokémon. Vale, pues yo creo que voy a ir hasta el Gyarados Ataque primero. X. Y después del Gyarados ya me enfrento pero es que el tío, el del gimnasio de hielo, ¿Qué pasa? ¿ese hay que enfrentarse después del Team Rocket? Es, ¿O...? sí, es después del Team Rocket. Yo estoy en el Team Rocket y no me ¿En dejan serio? pasar. Sí. Hostia, chaval. Y encima tienes que tener el máximo al 31. Eso es imposible, tío. Mira, voy a salir un momento a ver si se han ido, pero no, que no sé. No, te Entonces voy tienes a que ir a pasar mi el Team líder primero Rocket, de... ¿sabes? Yo a lo mejor tengo que hacerme un equipo nuevo para ese gimnasio. Depende de lo que Ese es suban. el tema. Ese es el Estoy tema. Que intentando. seguramente... Acabo de desactivar lo de los Persians para no luchar contra más gente. Pero aún así está jodida la cosa. Voy por aquí, pimpa. ¡No! Pues yo me voy Partido. para lo del gimnasio de hielo. Bueno, pues me tiro el Rocket entero y ya está. Y lo dejo por aquí. Yo voy a luchar contra el Álvaro. Joder, contra el Álvaro. Contra el. Este, el Rocket. Que me salga Voltor. Que estos son, siempre son Voltors. O Yodut. Todo no está random. A un Yodut. Capamos. Y un cofre. Y eso es para volver a la entrada. Hablamos con Lance. Venga, cúrame. Así empezamos curados el próximo episodio. Pues nada, yo lo voy a dejar por aquí. ¿Tú cómo vas, Mario? Sí, yo también. Pues Pues entonces. voy a por el Gyarados. Vale. Pues cuando cortamos, si quieres, ya por aquí, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, chavales, dejar un like, suscribiros a los dos canales y dejar un comentario y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Duel Lock. Adiós. Adiós.